nos dirigíamos al volcán Krasnokamensk en Rusia. Mientras consultaba la poca información que tenía sobre los cinco malvados, empecé a notar algo. En las cuatro partes del Latronius Mapachibus recuperadas hasta ahora, aparecía a menudo un búho que se parecía mucho al misterioso Clockwork de los archivos policiales. ¿O era una extraña coincidencia o se me escapaba algo? Muy buenas, youtuberos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en el último... Seguramente será la última parte ya del... de este juego. Pero vaya, que no os lo aseguro. ¡Vaya! ¡Fíjate en todas esas minas! ¿Serás capaz de volar y abrirnos los senderos en... Aquí, como podéis ver, en la parte anterior nos dieron el... un manual para mejorar la furgoneta. Y ahora tenemos armas y historias. Bueno, básicamente, eso, armas. Nada más, importante. ¡Cinco! Mis escáneres indican que Clockwell está escondido en aquella torre con forma de bull. Lo primero es lo primero. Nos atacan rumbo al bull a las 12 en punto slide. Bueno, también me he puesto a disparar mucho a lo loco para ver si tiene cadencia. Hay cadencia. Sobrecalentamiento es lo que quería decir. La palabra era sobrecalentamiento. Esto parece fácil, pero no es fácil, ¿eh? Porque el puntero no apunta donde yo quiero, vaya. Apunta, tienes que apuntar más para abajo. O sea, más para arriba. Las balas van un poquito más abajo del puntero. Es decir, si yo quiero disparar ahí, pues no tengo que apuntar ahí, sino que tengo que apuntar ahí un poquito más para arriba. Pero bueno, cuando te acostumbras ya está. Bueno, por lo menos es... está bien, ¿no? Esta misión, que es un poco diferente a las demás. No, no es siempre la misma mecánica. Este mundo del búho este... no tiene tantas misiones de a pie. Tiene muy pocas. Y como me da algún búho de estos, la voy a cagar completamente porque no tengo herraduras aquí. Es decir, aquí, como me dé un pájaro, me mata y ya tengo que empezar desde el principio. ¡Buen disparo, Sly! Parece que se acabaron los problemas. Murray, ese cueva no parece tener el tamaño suficiente como para que pueda atravesar a la torreta. Empezamos de nuevo. Agua en la puta, ya he tenido que fallar. No sabía que los bichos estos... O sea, no sabía que era una carrera contra los bichos. Yo pensaba que ellos simplemente me ralentizaban. Me tocaban los cojones, ¿sabes? Cogiendo los ordenadores para que no los cogiera yo. Pero no. Tengo que coger los 60 ordenadores antes de que ellos cojan 60. Y... no es fácil. No es fácil porque salen un montón de bichos de esos y... y bueno, pues eso, que salen ellos y... coge los putos ordenadores. Y yo tengo que estar pendiente de coger los ordenadores y al mismo tiempo de echarlos fuera. Que evidentemente ahí está la gracia de la misión, ¿no? Pero quiero decir que no es fácil. Venga, fuera este por ahí. Tú vete por ahí también, de paseo. Vamos. Vamos. El control del coche no es como en las carreras, ¿eh? Quiero decir, es el mismo, ¿vale? Con el joystick y tal, pero
es mucho más. En las carreras es mucho más. ¿Cómo se dice la palabra esta? Es impreciso. Es impreciso en las carreras. Es, derrapa muchísimo más y bueno, pues no tienes precisión con el puto coche. Aquí sí, ¿vale? Aquí lo han ajustado bastante para que, bueno, es poco espacio y no puedes estar aquí derrapando 50.000 veces cuando quieres estar cambiando de dirección todo el rato, evidentemente. O sea que, bueno. Me faltan 3. 1. 2. Y 3. ¡Casi se hace, Murray! Ya tenemos los datos suficientes para abrir las puertas de seguridad. Nada más cruzarlas está la sala de control de la torre del rayo de la muerte de Clock. Creo que es hora de un poco de robo y sabotaje al estilo Cooper. ¿No es Light? Ten cuidado, Sly. Esas baldosas contienen trampas. Más vale que salgas de ahí. Espera, es Carmelita. Parece estar atrapada. Está bien empleado a esa poli. Nos ha estado acosando desde el principio. Es solo un malentendido. Tenemos que liberarla. ¿Estás loco? Seguro que Clockwork la tiene ahí para atraparte. Pero si no hago algo, será su fin. Además, robar no tendría ninguna gracia sin ella. Sly, tu ridícula lógica de mapache me da escalofríos en la concha. Pero si estás decidido a pasar por esto, ese barril te servirá de ayuda. Aunque no tengo ni idea de cómo vas a subir ahí arriba. Tío, un salto espiral por aquí, un deslizamiento por allá. He hecho esto miles de veces. Genial. Por cierto, ahora que lo pienso, podría ir de frente, ¿no? ¡Hostia! Hostia, no me lo esperaba para nada que el suelo fuera. Ah, están ahí las trampas. No lo sabía. Madre mía, qué buena. Esa no me la esperaba. Muy bien, muy bien. Me han sorprendido. Muy bien. Vale, me gusta, me gusta. Vamos para allá. Por aquí. Por aquí. Muy bien. Venga. Pues nada, tienen atrapadas ahí a la señorita Carmelita Fox. Y como el tío este que llevamos nosotros es un galán. Vale, muy bien. Esto lo bajamos. Es un clásico, ¿eh? En los juegos de plataformas. Es un punto de control. Vale, ¿dónde está? Ah, por aquí. ¡No! ¡No! Vale, volvemos. Coño, que me lo acabo. Vale, volvemos aquí. Que me lo he comido con patatas la luz, tío. Y yo pensaba, será más fácil de esquivar, digo yo, ¿no? Pero no. Genial. Sly Cooper. Debería haberme imaginado que estabas detrás de todo esto. Estás equivocada, señorita Fox. Estoy aquí para rescatarte. Sabía que era una trampa. Parece que tendré que hacer un poco de pirateo para cerrar ese gas antes de que el cerebro de Sly se convierta en queso. Hacía tiempo que no tenía que hacer eso. Vale, usaré el joystick analógico izquierdo. Sí, y el joystick analógico derecho para liberar el código. Hay que descubrir eso antes de frente de datos para llegar al código amarillo de seguridad. Activado uno de los programas de seguridad de Clockwork.
Vale, hay que tener cuidadete con... con lo verde, porque lo verde te chocas con eso y te como que te ralentiza, ¿no? Y es un poco... un poco molesto. Vamos con la... ¿Veis, veis, veis? Esto te ralentiza y entonces cuando te atacan es más difícil de esquivar. Bueno, vamos a ver si nos lo pasamos. Que esta creo que es ya la última misión. Antes de... del jefecillo. Vale, a ver. Por lo visto... Lo verde me va quitando cada uno de esas cosas verdes me quita un punto de la batería esa que hay arriba a la izquierda. ¿Veis? Me ha quitado uno. Eso, cuando me llegue a cero, pues la palmo, ¿vale? Y los búhos es como el antivirus, por decirlo de alguna manera. Y si me da lo rojo, me mata de golpe. Vamos a ver si consigo hacerlo. ¡Joder! ¡Cago en la puta, tío! ¡Oh, bien! ¡Nivel 4! ¡Por fin! ¡Después de tres putos intentos! A ver si no la palmo yo aquí ahora, porque es posible, es posible. La verdad, de fácil esto no tiene nada. Que a ver, que en verdad es la gracia, ¿no? Si fuera fácil, no tiene mérito. Pero... ya lo he dicho en varias ocasiones, que mi paciencia no es la misma ahora que cuando era pequeñajo, o sea que... no me hace ni puta gracia tener que repetir esto 50.000 veces. Yay. Estoy intentando cargar todo lo verde primero. Porque... mierda. ¡Oh! Vale, un golpe más y la palmo. Vamos, vamos. ¡Oh! Sly, me equivoqué contigo. Sácame de este campo de fuerza rompiendo su base y te recompensaré de algún modo. No lo entiendo, Cooper. He estado años persiguiéndote, te he intentado encerrar. Pero cuando tienes la oportunidad de dejarme a mí encerrada, me liberas. ¿Por qué? Carmelita, tal vez estemos a ambos lados de la ley, pero no eres mi enemiga. Mi enemigo es el búho robótico asesino que construyó este rayo de la muerte y casi nos mata con el gas. Ese es el que está en mi lista. Ya veo a qué te refieres. Muy bien. Sugiero que trabajemos juntos hasta haber acabado con Clockwork y sus malvados planes. ¡Por fin juntos! ¿Qué? Necesito el bastón. Ha pertenecido a mi familia durante generaciones. No te preocupes, bichejo. Yo te cubriré. Si puedes, ábrete paso hasta la parte de arriba del rayo de la muerte. Escondí allí mi mochila propulsora antes de que Clover me atrapase. Ahora que somos un equipo y todo eso, odio separarme de tu lado. Espera. Esta tregua es solo temporal. Cuando derrotemos a Clockwork, iré a por ti. ¿De verdad? Bueno, quizá te dé una ventaja de 10 segundos. Ah, amigo. Vale, vale, que yo soy... Yo soy ella. Vale. Empezamos fuerte esta misión, joder. Tendrás que correr, Sly. Que esos bichos... ¡Hostias, tío! Que de por culo me va a dar esta misión. ¡No! Putos pájaros.
De ahí saldrá algo. Lo sabía. Sabía que mientras esté despistándole a eso me lo iban a intentar matar. Mamones. Dejar a mi mapa en paz. Ya está. Buen trabajo, mapache. Ahí está la mochila propulsora de Carmelita, justo donde ella dijo. El campo magnético que alimenta el rayo de la muerte fue destruido cuando estabas haciéndote con tu bastón. Más vale que te des prisa, todo esto está a punto de derrumbarse. Estoy en ello. Vale. Me ha dicho la tortuga ahí, corre, corre. Yo qué sé, me ha puesto nervioso y yo digo, vale, vale, corro, corro. Ni me lo he pensado, vaya. Ya me han matado aquí en la primera de cambio. Vamos a ver. Esto se va a ir hundiendo poco a poco. Así que hay que tener bastante ojete. Porque si no, ya veis que estoy incluso cerquita del fuego ya. No, ¿qué haces, loco? Uf, Sly, se te va mucho la pinza. Mira, mira el fuego por donde vaya. Me lo como. Me lo como. Me lo como. Me lo comí. Ay, a ver por dónde lo dejamos. Por aquí. Oh, no. Ya voy a mal ritmo. Lo estoy haciendo otro día esto, ¿vale? Justo cuando he empezado. Pues esto. Lo hice 3 o 4 intentos, creo que hice. Y. Mira, me cansé. Le di al pausa. Guardé partida y lo quité. Digo, ya lo haré otro día. No, en serio. Es chunguilla la parte esta, la verdad. A ver si lo consigo ahora la primera o qué. Este es el primer intento y si no, pues bueno. Supongo que haré un corte y ya está. Total, el recorrido. Bueno, a ver, un corte hacia el recorrido, claro. Mira, esta parte de aquí mata. Las lucecillas estas. ¿Veis? Esto mata. Venga, ahí está. Y habiéndome dado el cacharrillo ese, pues mira, he perdido bastante tiempo. Ya es muy probable de que ya no llegue. Mira, aquí. Bueno, pues a lo mejor sí que llego. Aquí es donde me pillo la vez que me cansé y lo paré, me pillo aquí. El fuego. Ah, pues mira, he llegado. Muy bien. Volar con la mochila propulsora es. Usa el joystick analógico izquierdo para apuntar y cambiar de dirección. Pulsa el botón cuadrado para disparar cohete. ¡Sly! ¡Detrás de ti! En segundo plano en esas viejas fotos de Latronius Mapachicus. ¿Qué edad tienes? La perfección no tiene. ¿Qué? ¿Eres inmortal? La venganza es el ingrediente principal de la vida. Me he mantenido con vida durante cientos de años con una dieta constante.
Es una mega absoluta mierda. Y mira, ya no me he cansado de repetirlo todas las veces que hemos jugado contra los jefes. Tanto como en los jefes en sí, como cuando estás por la calle y hablan por los megáfonos y tal. Ahí no me he cansado de decir que está súper mal hecho el volumen, el sonido está muy mal sincronizado. Pero aquí ya se han pasado tres pueblos de lo mal optimizado que está el volumen y ajustado con el tío, el narrador, el doblador del pájaro, al ritmo al que habla con el texto. Muy mal, o sea, asqueroso. El tío hablando ahí súper lento y el texto lo he leído hace yo 3 años. Fatal. ¡Buen disparo, Sly! ¡Le has dado! ¡Vaya un búho más resistente! No lo entiendo. Si conoces tan bien a mi familia, deberías saber que mi padre tuvo un hijo. Si odiabas tanto a los Cooper, ¿por qué me dejaste con vida cuando robaste ladrones mapaches? Pues mira, ahí es donde te equivocas. El Ladronius Mapachibus no hace al ladrón. Hace falta un gran ladrón para crear el Ladronius Mapachibus. El sonido me suena mucho a Spyro el dragón. Sí, me suena muchísimo a... En el Spyro 2, cuando tenías que volar con... ¡Que me lo como! Tengo que leer lo que dice, porque es que si no lo leo no me entero de una puta mierda de lo que dice. No, es que no se le entiende nada. No se entiende nada. Yo no sé qué mierda de... ¿Quién coño se habrá encargado de doblar esto? La voz del protagonista, por ejemplo, de la Carmelita Fox, del Murray, de la tortuga, que no sé cómo se llama, del Sly, pues está muy bien hecha, pero la de los malos está fatal. Pero fatal. Venga, esto es el ataque final ya. ¡Oh! ¡No! ¡Tío! Bueno, volvemos a intentarlo. Ya estoy un poco hasta los cojones, la verdad. Cuando la palmas, te hacen empezar desde el principio. Es un poco injusto, la verdad. Pero es lo que hay. O sea, desde el principio, ¿eh? Cuando el robot está enterito, pues desde ahí. Te dicen, venga, chato. A empezar de nuevo. Vale, ¿y ahora para dónde? Por la tubería de abajo, me imagino, ¿no? A ver, amigo búho. ¡Ay! A ver, pero... Menos mal. Clockwork es superior. Me costó bastante trabajo, pero conseguí arrebatarle a Clockwork la última pieza del Ladronius Mapachibus. Había acabado con cada uno de los 5 malvados. Raleigh, Magshot, la señorita Ruby, el rey Panda y por último Clockwork. Les había vencido a todos uno por uno, reclamando lo que me correspondía.
Eso sí, nunca habría podido llegar hasta aquí sin la ayuda de mis amigos. Sé que esto no ha sido fácil para ellos, y aún así han estado a mi lado todo el tiempo. Murray tuvo que echarle agallas para venir conmigo. Sé que tenía miedo, pero no conozco a nadie que tenga más ánimo que él. Y gracias a Dios que está Bentley. Sin su experiencia, nunca habría podido bajarme de aquel tejado en París. No se puede pedir una pandilla mejor de amigos. Ay, ¿quién podría olvidar a la encantadora Carmelita? No creo que sigamos siendo amigos. Una vez destruido el rayo de la muerte de Clockwork, volvemos a jugar a polis y cacos. Pensé que iba a ponerme las esposas en ese preciso momento. Pero en cambio, cumplió su palabra y me dio la ventaja de 10 segundos. ¿10? ¿9? ¿8? ¿7? ¿6? ¿5? ¿4? ¿3? ¿2? ¡1! Sentí dejarla abandonada en aquella roca gigante, pero sabía que no tardaría en volver a verla. Odio decirte esto, Sly, pero no has recuperado del todo el Latronius Mapachibus. Tendrás que volver y abrir todas las cajas para encontrar las páginas que faltan. Sin embargo, hay buenas noticias. Un amigo mío japonés me acaba de enviar esta película tan chula. Y adivina qué, es sobre nosotros. Ya, abunagatta. Ma, Karumarita-chan ni wa warui kedo, konkai mo ore-sama tachi no kachi da. このデータファイルがあれば父ちゃんの仇が撃てる。あれはまだ俺が子供の頃だ。よく父ちゃんの膝の上で遊んでたっけ。俺様の一族は代々伝わる義族の家系。そして受け継がれた技をまとめたのがこのラクーナの秘伝書。その洗練を極めた忍びの技だが、そこには必ず守らなければいけない厳しい掟があった。義族たるもの、名誉にかけて狙うは悪党のみ、善人からは奪わない。ところが俺様が秘伝書を受け継ぐことになった夜、突然5人のギャングがやってきた。奴らは俺を守ろうとした父ちゃんを、そしてとうとう見つけ出してしまったんだ、大切なラクーナの秘伝書を。奴らは俺様の全てを奪いやがった。きっと中に書かれた技を使って悪いことをしでかすに違いねえ。そして俺様は一人ぼっち、町の孤児院に入った。だがここで素晴らしい仲間に出会ったんだ。天才発明家、頼れる相棒ベントレ、そしてマーレ。食いしん坊でちょっとドジだが、まあ憎めない弟分さ。仲間と一緒に俺様は父ちゃんの仇を討ち、そして秘伝書を取り返す。クーパーの名前に恥じない義賊になれるか、それとも失敗してご先祖の顔に泥を塗るのか。さあ、俺様たちの運命はどっちだ。Bueno, muy bonita y tal la película en japonés, pero espérate un segundo porque me toca un poco las narices. A ver, 5 cajas. 4 cajas. Y aquí es la que me falta. Vale, me falta una caja aquí. ¿Qué me dijeron? Bentley, la tortuga, me dijo que tenía que pasarme primero el mundo este, el del búho, para poder abrir esta caja que me falta. Vamos a por ella y ya terminaremos pues con el vídeo, supongo. Vamos a ver qué hay aquí. Mientras resolvía esta, me han estallado varias venas en el cerebro. Más vale que sea el código 231. ¡Asombroso! La técnica para detener el tiempo del coronel Reid Cooper. Un
pulsa el botón triángulo y dispara una bengala luminosa que aturdirá a todos los guardias del mundo durante unos cuantos segundos. Esto seguro que es muy útil. Y también entretenido. Por fin, el Latronius Mapachibus devuelto a su estado original. La primera vez que sostenía todo el libro desde que tenía 8 años. El mismo peso que todos mis antepasados habían sentido a medida que se lo pasaban de uno a otro. Aunque mis antepasados habían sido grandes ladrones, todos heredaron el libro. Yo tuve la oportunidad de ganármelo. Había acabado con los 5 malvados usando los movimientos que mis antepasados me habían enseñado, convirtiéndome así en un maestro del robo. Era el momento de incluir mis propias aventuras en el gran libro. Va a ser muy divertido. Lo has conseguido, Sly. El Latronius Mapachibus está completo. Ahora intenta superar todas las carreras de maestro del robo para desbloquear los comentarios del diseñador. Cuando las hayas desbloqueado todas, te enseñaré una película especial entre bastidores. Bueno, muchas gracias por la oferta, pero la verdad que no me interesa. Para pasarme el juego a 100%, lo único que me falta hacer ya es los contrarrelojes, que no los pienso hacer, la verdad. Pero vamos a ver la última página que nos han dado, que por cierto... menuda puta mierda, que me den esa pedazo de habilidad a tope de guapa, supuestamente, cuando ya no la voy a utilizar. Vamos a hacerlo, yo que sé, aquí fuera, por ejemplo. Ahí hay un pavo, vamos a ver qué hace. 3, 4, unos 4 segundos, pues no está nada mal, el aturdimiento, a ver, blaf. A ver. 1, 2, 3. Sí, 3 segundos se queda quieto. Pues no está mal la habilidad, está súper guapa. Es como, tío, tienes el puto poder. Mira, me pongo un tu. ¿Qué pasa, colega? Hostia, está muy guapa, la habilidad. Pero claro, es una mierda que ya te la dan al final del juego y ya no la utilizas para nada. Pero bueno, plaf. Está muy chachi. A ver, ¿separa las monedas? No, las monedas no separan. ¿Separa la luz? Sí, ya sé que a nadie le importan, ¿verdad? Pero mira, yo qué sé, por curiosidad, ¿no? Por si... yo qué sé. Plaf. No, la luz no separa, solo separan los enemigos. ¿Vale? Así que, bueno, youtuberos, pues nada, aquí nos vamos a despedir ya. Este es el último vídeo de Sly que voy a subir al canal. Y espero que os haya gustado la serie y nos veremos en pues, próximas series. Venga, cuidaros mucho. Un abrazo, hasta la próxima. Chao.